El aprovechamiento de los recursos naturales está en la base de las principales actividades económicas. A través de su uso, los ecosistemas fundamentan y sostienen el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, la explotación de la naturaleza deriva a menudo en profundas modificaciones y puede llegar incluso a su destrucción total. Los bosques son ecosistemas complejos, formados por centenares de especies animales y vegetales relacionadas entre sí. Esta enorme biodiversidad es la responsable de que los bosques funcionen y sean productivos. Cuando se reduce la biodiversidad, el ecosistema comienza a empobrecerse rápidamente y su degradación puede ser irreversible. Tradicionalmente, la región chaqueña fue utilizada en producciones extractivas que no respetan la integridad de los ecosistemas. La economía se basó en la explotación de un puñado de productos relacionados con la madera o el suelo. En la región del Parque Nacional El Impenetrable, las condiciones de aridez limitaron muchas de las producciones tradicionales. Los pobladores desarrollaron una economía de subsistencia basada en algunas actividades extractivas y en la ganadería caprina. La fabricación artesanal de postes y vigas es una actividad frecuente entre los pobladores rurales. Ellos seleccionan los troncos según el tamaño y la disponibilidad en sus campos. A medida que pasa el tiempo, la madera disponible disminuye. Otra actividad frecuente es la elaboración de carbón vegetal. Troncos y ramas de distintas especies son cortados y quemados muy lentamente en los hornos de carbón. Si se aprovechara solo una parte de la madera caída, la fabricación de carbón podría ser una actividad renovable. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la madera que se usa proviene de árboles cortados con ese fin. En la región del Chaco Seco, muchos pobladores complementan la fabricación de postes y carbón con la cría de cabras. Las majadas recorren áreas enormes en busca de alimento. Aunque su cría es promovida en la región, las cabras pueden degradar el bosque chaqueño. El pisoteo y su forma de comer reducen la vegetación y exponen a los suelos a la erosión por el agua y el viento. Las cabras son el ganado preferido en el Chaco Seco. En las zonas más húmedas se está expandiendo la ganadería vacuna. Algunos establecimientos realizan una ganadería sobre el pastizal natural que permite la conservación de la naturaleza. Los animales se crían con un manejo rotativo de los potreros, dejando áreas de monte como reserva. Cuando se realiza de esta manera, la ganadería suele ser una producción compatible con el cuidado del ambiente. Sin embargo, en muchos campos se saca el monte dejando algunos pocos árboles y luego se siembra una pastura. El impacto de esta práctica es enorme. Lo que se hace es reemplazar un ecosistema complejo por el monocultivo de una especie de planta forrajera. Así, toda la biodiversidad del bosque es eliminada. Estos ecosistemas, mal llamados silvopastoriles, son actualmente la principal amenaza al bosque chaqueño. Por otro lado, la expansión de la agricultura es el punto culminante de la destrucción del bosque nativo. Gran parte de la última expansión de la frontera agropecuaria fue posible por la soja transgénica y la siembra directa. La agricultura industrial fundamenta su éxito económico en la degradación de los ecosistemas y en la creciente vulnerabilidad social de la población. Hasta ahora, las actividades extractivas tradicionales degradaron el monte y no solucionaron los problemas sociales.
La economía de subsistencia mantiene a la gente en la pobreza y agota gradualmente los recursos. Las producciones de gran escala eliminan el bosque y expulsan a los pobladores a pueblos y ciudades, empeorando su situación. Aumentar la rentabilidad casi siempre resulta en degradación ambiental y en una situación social cada vez más precaria, en la que el hambre y la indigencia son la norma. En la región chaqueña, el desarrollo depende de la integridad ecológica de bosques y pastizales. Si los ecosistemas se mantienen sanos, son una fuente inagotable de bienes y servicios que pueden mejorar la calidad de vida en el impenetrable. Del bosque se obtienen bienes como alimentos, medicinas, fibras, tinturas, combustibles y materiales de construcción, además de servicios ambientales invaluables para la sociedad. La cosecha de algarroba es una actividad tradicional en toda la región chaqueña. La algarroba es la chaucha del algarrobo y es un alimento muy valioso tanto para las personas como para los animales. Las chauchas son secadas al sol y luego almacenadas para su uso a lo largo del año. Para esto se emplea una construcción conocida como troja. Las chauchas secas se emplean para fabricar harina. Esto puede hacerse de forma industrial o con el método tradicional usando morteros de mano. La harina tiene un mercado creciente que promueve la plantación y conservación de los algarrobales. Otra especie de importancia económica es el chañar brea. La goma brea es una sustancia liberada por el tronco y que ayuda a cicatrizar las heridas del árbol. Se usa en la industria de la alimentación y en la fabricación de cosméticos y medicamentos. Es un sustituto importante de la goma arábiga. En la actualidad, varias comunidades wichí del Chaco Seco están explotando este recurso. El interés por su aprovechamiento está creciendo en otras áreas donde vive la especie. Los pobladores aborígenes utilizan varias especies vegetales en la elaboración de artesanías. El chaguar es una bromeliácea terrestre de la cual se extraen fibras textiles de excelente calidad. La extracción y procesamiento de la fibra es una especialidad de las mujeres wichí. Su técnica es antigua y tradicional. Las fibras del chaguar son largas y de gran resistencia. Una vez que están secas, son hiladas a la manera ancestral. Con esta técnica se hacen hilos de distintos grosores según la necesidad. Con ellos se puede fabricar bolsos, ropa, redes, sogas, hamacas y otros artículos. Para dar color al hilado, se emplean tinturas naturales. El color negro, por ejemplo, se obtiene del fruto del guayacán. En la actualidad, las artesanas están confeccionando nuevos artículos en la medida en que la producción se vende fuera de la comunidad. Esto significa un complemento monetario que contribuye con la economía del hogar, a la vez que permite conservar un patrimonio cultural de enorme valor. Los pobladores Pilagá dan un uso intensivo a la mayor parte de las plantas de su entorno. Las mujeres son artesanas reconocidas por sus trabajos con la hoja de la palma carandilla,
Trabajar las hojas lleva una larga selección y elaboración. Algunas hojas se preparan para usarse como fibra de relleno. Otras se emplean como cintas o hilos. Con una especie de planta común en su entorno, las artesanas pilagá son capaces de elaborar piezas de una belleza singular. A medida que avanza el trabajo, las hojas de palma se van transformando en bolsos, canastos, paneras, costureros, individuales, adornos. Un conjunto de objetos de fino detalle que se venden en mercados de todo el país. Los pilagá dan otros usos a la palma carandilla. Sus viviendas están construidas con madera y barro y uno de los materiales que emplean para las paredes son los troncos de la palma. Las maderas que ofrece el monte también se emplean para la fabricación de muebles, telares, corrales y prácticamente todo tipo de bienes. Los pueblos originarios de la región chaqueña tienen un conocimiento detallado de las plantas que habitan el bosque. En un radio de 100 metros, alrededor de su casa, Juana Duarte tiene decenas de especies con propiedades medicinales. Bueno, este es palán, palán. La hoja, cuando estás verde, si vos estás insolado, te ponen en tu frente. Ahí se pone. Y ahí tenés que acostarte y te ponen todo así. Y se te refresca bastante. Y cuando está seca la hoja, también se puede molerla y se hace en polvo y le ponen para los granos. Pero pica, duele. Los criollos le dicen mamoncillo, porque tiene la frutita amarillo, el de adentro, ¿viste? Y cuando están todos maduros se caen las frutas. Las hojas y las flores se usan para diarrea. Y la frutita también se come. Este se llama quebracho blanco. Si lo preparas el remedio, tenés que hacer la corteza. Lo haces hervir y te limpias con las heridas que tienen pus. Por ejemplo, los granos o los hongos en los pies, se te seca rápido. Pero hay madre que no quiere usar porque es muy amargo, pica. Pero sí es muy, muy curativo. El vila vila es muy refrescante también para la insolación. Sacar la raíz y lo machucar y poner con el agua fresco y se toma con el tereré las raíces del vila vila. El palotín sirve para cortar la pérdida después del parto, pero hay que entender cómo se prepara. Y la corteza sirve para teñir la fibra del chaguar y se lo mezcla con otra corteza del otro árbol. El moji es muy bueno para la tos. Arrancar las hojitas y preparar el té. El té lo mezcla con algo de palo santo, así, para que te afloje la flema, para limpiarte los pulmones. Sachesandia, eso es muy venenoso. Pero sí se comen las frutitas cuando son chiquititas y lo cocinan. Lo cocinan a la mañana hasta la tarde. Y sale todo el amargo. Pero yo no me animo de preparar porque me da miedo, no sé. Sí, el mistol se usa también para cuando la persona está vomitando sangre o tiene problema, infección de los pulmones y se cocina la hoja o la corteza. Y se toma como agua, porque te limpia los pulmones también. El fruto se come. Es muy saludable para los chicos. Así que es muy bueno el mistol.
El vinal sirve para la presión alta, las hojas nuevitas, lo prepara el té. Y también es muy curativo para la diarrea, para el vómito y para la presión alta. La planta del vinal es muy importante también. El palo santo también es muy bueno, la corteza, para la próstata, para la infección urinaria, para el picazón de garganta, pero se lo mezcla con la hoja del molle, aquella planta, para limpiar la garganta o se te afloja la flema, todas esas cosas te limpia. Pero cuando uno tiene problemas de próstata, se cocina solamente la corteza del palo santo. Las plantas del bosque chaqueño son uno de los pilares sobre los que se sostienen los pueblos originarios. Pero no solo los seres humanos dependen de ellas. La capacidad de combinar agua con dióxido de carbono y transformarlos en glucosa a través de la fotosíntesis hace de las plantas la base de todas las redes tróficas del ecosistema. La energía pasa del sol a las plantas, de las plantas a los herbívoros, de los herbívoros a los carnívoros y de todos ellos a los descomponedores después de la muerte. Las plantas son el inicio de todo este proceso, pero ellas también dependen del resto de los seres vivos. Los organismos del suelo, por ejemplo, permiten completar el reciclado de los nutrientes. Las plantas dependen de estos nutrientes para vivir. Muchas plantas dependen de organismos polinizadores para reproducirse. La variedad de polinizadores es enorme, pero un grupo muy importante es el de las abejas. Existen centenares de especies y algunas son aprovechadas por el ser humano. La Argentina es el cuarto productor de miel del mundo y el segundo exportador. La región chaqueña tiene un enorme potencial para desarrollar la apicultura. Esta actividad podría ser un complemento ideal para sus habitantes. Las abejas europeas aprovechan la flora silvestre. Además de producir miel, ellas polinizan muchas plantas, contribuyendo con la conservación de la flora. Sin embargo, las abejas europeas no son las únicas que producen miel. En los bosques del norte argentino viven varias especies de abejas sin aguijón. Estas pequeñas abejas producen una miel de excelente calidad y tienen la ventaja de no ser peligrosas para las personas. En la actualidad, están siendo investigadas para lograr su cría y producción controlada. El monte chaqueño está habitado por centenares de especies animales. La fauna siempre fue aprovechada por los pobladores del Chaco. Muchas familias dependen de la carne de animales silvestres para incorporar proteínas a su dieta. Casi todos los mamíferos medianos y grandes son cazados por su carne. Esto llevó a que sus poblaciones se redujeran y, en algunos casos, tiendan a desaparecer. Además de la carne, los pobladores hacen uso del cuero de los animales silvestres. Con animales de monte yo cazo un guasunchi y lo registro. Lisindo Tevez no desaprovecha nada de los animales que caza. Para darles terminación, Lisindo realiza un curtido de las pieles usando una planta del lugar llamada pata. Esta es la planta. El curtido transforma la piel de un animal en un cuero que no puede pudrirse. La corteza de la pata tiene una alta concentración de tanino, que es la sustancia que se usa para curtir. Ahí está. Y esto ponemos en el agua, lo molemos y lo ponemos en el agua. Y cada que yo veo que le falta tinta a un cuero, me voy al monte y busco un kilo. Lo muelo con el mortero y un palo. Y cuando está todo triturado como está ahí, lo agrego aquí y le agrego agua un poquito. Porque el agua se va. Y ahí se hace el proceso. Y hasta que cuando vemos que ya está uniforme entero el cuero, ya lo sacamos y lo secamos.
Tiene más o menos 60 de ancho por uno de largo, por un metro de largo. Y a veces se apura más, si lo queremos apurar, en 20 días se curte un cuero de guasancho. Mientras que al cuero no le falte tinta, no se va a podrir. Si le falta tinta y está muchos días sin tinta, sí se puede llegar a podrir. Y hay para la lana. Muchas plantas del monte son empleadas para teñir fibras vegetales y también lanas. Las tejedoras de la región conocen las especies y los procedimientos para teñir. Algunas tinturas se obtienen de las cortezas, como el palo coca de este caso. Para otras tinturas se utilizan frutos, hojas o raíces. El bosque chaqueño puede ser una fuente inagotable de bienes y servicios. Sin embargo, durante mucho tiempo se pensó que la única manera de producir era a expensas de su destrucción. Hoy sabemos que destruir el monte es ganancia para pocos y males para muchos. Y ese paradigma está cambiando. El bosque otorga más riqueza que cualquier producción extractiva. Para conservarlo, es necesario renunciar a los procedimientos que atentan contra su integridad ecológica. Las producciones extractivas llevan al monte a una degradación casi irreversible. En los últimos años está creciendo la promoción de actividades productivas que permiten aprovechar el bosque sin degradarlo. A través de los talleres se analizan tanto las necesidades de la población como sus potenciales y se elaboran propuestas en base al consenso de los pobladores. Para lograr el desarrollo regional a partir de la conservación del ecosistema, es fundamental que las comunidades comiencen a trabajar de forma asociativa. En la actualidad, la creación del Parque Nacional El Impenetrable puede contribuir al desarrollo de toda la región. Los valores naturales y culturales atraen a personas de todo el mundo y esto puede ser una oportunidad para los pobladores. Desde los servicios de guía, transporte, alojamiento y gastronomía, hasta los mercados de productos regionales, se abren enormes posibilidades para que la naturaleza, con toda su biodiversidad, se convierta en el pilar del desarrollo en el corazón del Impenetrable.